Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tercer tomo de Pokémon, el manga Red, Green y Blue, que adapta la primera saga de videojuegos, la cual te servía para tu Game Boy, pero también para tu Game Boy Color, la que tenía linternita, la que tenía que utilizar pilas para que funcionara. Lo vamos a leer a continuación, siendo publicado en Argentina por la editorial Panini Manga, claro que sí. Este manga va a narrar la historia de Red, de cómo se enfrentaría en su viaje por Kanto para volverse el maestro Pokémon que desea, en un mundo lleno de Pokémones que batallan por él, contra el equipo Rocket que quiere controlarlos a todos, que quiere traficar Pokémons y hacerse cada vez más poderoso. Así que vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, el bueno y querido Nananana. De nuevo, tuvimos que llamarlo de nuevo porque volvió el calor esta semana, Patrick, sí, aviador, para que vuelas aviador, no como la película Aviador, pero sí como uno de ellos, claro que sí, refrescante. Vamos a ver en la portada que Red ya tiene a todos sus Pokémones evolucionados. ¿Vos los llamás Pokémones o los llamás Pokémon? Comentanos debajo del video. En la parte de atrás vamos a ver que Green también tiene varios de sus Pokémon juntitos en esta lucha que van a tener contra el equipo Rocket. Pero una vez que vemos por dentro, tenemos la misma portadita, todo ahí laminado, pero en un color gris, en otro color más apagadito, como suelen verse en estos mangas, claro que sí. Y lo tenemos ahí por completo, junto con su Pikachu y su Venusaur. Acá vemos los personajes y la historia hasta ahora. Green y Blue se han enfrentado varias veces, volviéndose rivales directamente, siendo Blue el nieto del profesor Oak, el que le dio la Pokédex y la misión de ser maestro Pokémon a nuestro pequeño Red. Él ya evolucionó a su Poliwag, tiene su Pikachu que baila mientras te electrocuta, su Ivysaur y otros Pokémon más. Y hemos visto a diferentes líderes de gimnasio. El de Ciudad Plateada lo tenemos a Brook, tenemos a Misty, tenemos a Erika, la de las plantitas, a Blaine, que es un científico que ha escapado de las garras del equipo Rocket. Pero también hay otros villanescos, como el Teniente Surge, que traficaba Pokémon en un barco, a Koga, que los tenía todos atrapados con sus técnicas ninjas, y a Sabrina, que ha aparecido una vez advirtiéndole a nuestro joven que vaya a ver al equipo Rocket. Mientras tanto, Giovanni lo ha estado analizando desde las sombras para saber si acabarlo con él o dejarlo seguir para poder completar sus planes. En este tomo vamos a ver los capítulos 28 contra hasta el número 40, claro que sí. Nuestro Red junto con Blue han vuelto al pueblo Paleta, pero el equipo Rocket lo ha destrozado todo y se ha llevado al profesor Oak y a todos los ciudadanos de ese pueblito. Por un lado, Blue le advierte que para él esto no es una batalla cualquiera, que él va a ir con todo para poder vencer al equipo Rocket y así rescatar a su abuelo. Y se van viajando hacia donde se encuentran ellos, en Ciudad Azafrán, al oeste de la región de Kanto. Pero hay un muro invisible que no les permite ingresar al pueblito. Ese muro invisible es una técnica telequinética. ¿Quién lo está usando? El Mr. Mime, este engorroso Pokémon payaso mimo, claro que sí. Y Green les va a ayudar desde atrás para que dejen de pelearse entre ellos y así puedan utilizar una estrategia juntas para vencer al Mr. Mime. Sin embargo, una vez que logran ingresar y derrotar al Mr. Mime, que está utilizando un muro invisible contra ellos, vamos a ver que se van a meter dentro de uno de los edificios de la Corporación Sylph. Acá lo vemos en el siguiente episodio, donde los están esperando para tenderle una trampilla. En uno de los pisos se va a encontrar Koga, que acá lo vamos a ver que ya utiliza un traje hecho de diferentes Pokémon para poder utilizar sus habilidades y así vencer a nuestro Blue. A modo de, bueno, lo iba a utilizar como rehén, pero después dice, no, te voy a aniquilar por completo. Por otro lado, el Teniente Surge, mira lo que tiene. Tiene un montón de Pokémon también, de Electros. Las tiene acá como si fuesen granadas eléctricas. Y en la espalda tiene un Zapdos que le da todo el poder que necesita para el combate. O sea, acá se fueron al recontrapasto y utilizaron los Pokémon directamente como armas. Como armaduras, armas. Poderosísimos. Pero, por otro lado, acá lo vemos a Zapdos dándole toda la energía que necesita su traje electrónico. Vamos a ver que están cada vez en aprietos completamente que Green va subiendo de pisos para poder conseguir su propia... Ella tiene su propia misión, ella tiene sus propios planes y no lo comparte con los demás. Pero también lo van a estar esperando. De la nada va a estar Sabrina, la bruja adolescente, con su Alakazam para combatirla. Ella va a utilizar su Blastoise, poderoso, gigantesco, pero ¿la va a atacar en la oscuridad?
Vamos a ver entonces que el Teniente Surge electrifica con de todo a nuestra red, ya que él tiene un traje que le permite zafarse de cualquier electricidad. Un traje anti-shock, se puede decir. Sin embargo, Ivysaur, utilizando sus hojas navajas, le va a romper el traje y va a hacer que ese Zapdos lo queme por completo a 25 voltios, sí. O a 250 voltios, mejor dicho. Pero cuando quiere ir a rescatar a Blue, vamos a ver que Koga va a utilizar su Mock y también lo va a agarrar directamente, sin ningún tapujo. A punto de aniquilarlo acá con un Zubat, a punto de cortarle el cuello, Blue se despierta. Dice, yo me estaba haciendo el vivo una vez que apareció Red para poder atacarte por sorpresa. Sin embargo, así como Surge tenía un Zapdos, nuestro Koga tiene a Articuno. Al Articuno que había escapado anteriormente, y en esta ocasión lo atraparon y ahora lo obedece por completo. Recuerden que acá una vez que lo atrapas con una Pokébola, directamente el Pokémon te obedece. Y acá cuento un detalle muy importante. Las diferentes medallas que tienen los líderes de gimnasios le dan la habilidad de controlar a Pokémones poderosos. Y es por eso que ellos se volvieron líderes de gimnasio en un principio. Vamos a ver que el combate continúa, los está a punto de congelar con de todo, pero gracias a Charizard, que estaba esperando, que se fue afuera volando, pudieron derretirse y escapar. Sin embargo, la batalla contra Sabrina continúa. ¿Va a poder vencerla con sus pokebolas, con sus pokemelones saliendo de así del pecho? ¿Qué pokémones va a tener? No importa, porque va a salir huyendo, que es lo más inteligente. Sin embargo, en el camino, Red se va a encontrar ahí, que fue subiendo para rescatar a Green, se va a encontrar con un aparato que supuestamente magnifica los poderes de los Pokémon poniendo todas sus medallas. Pero cuando lo pone, se va a encontrar con Green, que estaba disfrazadita de Sabrina. Ahí la tenemos acá con el traje Rocket. Recuerden que es una maestra copiando a otros con su estilo. Sin embargo, ella le dio medallas falsas y se quedó con las medallas verdaderas. Mientras se pone a pelear con Sabrina, que tiene ahora Moltres y a todas las aves legendarias de su parte, las va a fusionar, sí. Pero, ¿qué onda con el equipo Rocket? Porque los demás líderes de gimnasio sabían que esto iba a pasar. Sabían que el equipo Rocket estaba en Ciudad de Azafrán y lograron rodear toda la ciudad para que no pudiese escapar ninguno. Lo vemos a Brook, la vemos a Misty, pero ellos no le dijeron sus planes, acá la tenemos a Erika, no le dijeron sus planes a Red ni a Blue. Y acá te digo, esto lo vimos en una carta Pokémon, que es la fusión de los tres, de las tres aves legendarias. Acá entonces van a tener que reunir fuerzas Green, Blue y Red para poder vencer en un ataque triple contra la Sabrina adolescente, la más poderosa de todas. Pero antes de eso, Red utiliza la piedra lunar que había robado del Monte Lunar para evolucionar a Clefairy y volverle una Clefable, utilizando Puño Cometa. Entonces, en esta batalla en el aire, a punto de caer del edificio que se estaba quemando con de todo, logran utilizar sus tres poderes, mientras que Ivysaur evoluciona en Virasaur y vencen al Moltres Zapdos Tucuno. ¡Claro que sí! La batalla continúa y así logran vencer al equipo Rocket, mientras Red y Blue se prometen volver a enfrentarse. Pero en el siguiente episodio ya vamos a ver que Mewtwo aparece, sí. Blaine fue a buscar directamente a Red para pedirle ayuda porque está a punto de escapar. Estuvo rompiendo ciudades, rompiendo todo, un Pokémon misterioso que no es nada más y nada menos que Mewtwo. Blaine con ayuda de Red van a tratar de detener a este Mewtwo y utilizar la Pokébola maestra para poder encerrarlo, ya que Blaine, para poder completar su trabajo, tuvo que utilizar células de su propio cuerpo. Miren qué loco. Y es así que él está conectado mentalmente al cuerpo de Mewtwo. Continúa la batalla entre ellos, utiliza una táctica bastante arriesgada y Mewtwo termina siendo capturado y quedándose con Blaine. Y acá hay algo re loco. Mewtwo utiliza una cuchara para ataques cercanos que los puede transformar en un huracán para ataques lejanos. O sea, está re bien pensado todo esto, me encanta. Pero Pikachu, con el poder de su Master Bola, lo va a poder atrapar. Y en el siguiente capítulo, ustedes dirán, ¿todo esto termina? No. Vamos a ver que Red tiene que continuar con su viaje. Se dirige hacia la... Acá ven que pelea contra Dratini y le salva la vida a una chiquita. Una chiquita que estaba en el bosque, que vio que habían varios Pokémon peligrosos en el bosque. ¿Pero por qué? Red va a ir a buscar al último entrenador que le falta del gimnasio de Ciudad Verde. Un gimnasio que ha estado abandonado y sin su entrenador durante todo este tiempo.
Pero una vez que se mete y que entra ahí, vamos a ver que está ahí. Está ahí, te digo, la estatuilla de Giovanni. Lo va a estar esperando el propio Giovanni para enfrentárselo. Pero acá Giovanni, además de darle varios elogios, además de revelarle su identidad secreta, de que es el líder del equipo Rocket, le ofrece trabajar con él. Pero sabiendo que Red no iba a aceptar, entonces lo reta a un duelo en el que tienen que probar su habilidad, su velocidad, su estrategia segundo a segundo para poder vencer al otro con los Pokémon que tienen a mano. Sin embargo, Giovanni es tan poderoso como rudo y es un maestro, un verdadero maestro de monstruos de tipo tierra. Así que van a romper todo, lo van a acabar al pobre Red, pero Giovanni no sabe que Red no se va a rendir, va a utilizar a tope todos sus Pokémon, su Pikachu bola para poder vencerlo. Y así derrotar a Nidorin, a Nidorina, a Nidoking y a Rhyhorn. Al final, Red termina venciendo, tomando la medalla que merece. Y acá tiene los guantecitos que le robó a Surge, que son los guantes parecidos a los que tiene Ash en el anime, que le permiten soportar los ataques eléctricos. Sin embargo, en el siguiente capítulo, continúan los torneos. Los torneos y las finales de la región de Kanto, donde Red se va a enfrentar con Blue en la semifinal. Y por otro lado, Green se va a enfrentar a un misterioso oponente que no es nada más y nada menos que... Acá está tapadísimo, me encanta esta parte. ¡Es el Profesor Oak! Es el Profesor Oak que fue a cagar la bifes a Green porque Green le había robado su Pokémon. Entonces acá como que cierra más o menos la historia de Green porque... El Profesor Oak le dice, ¿por qué es que... ¿por qué es que le robó el Pokémon? ¿Cuál es el deseo que tenía Green para ser entrenadora? Y le dice que no tiene que robar ni estafar a los demás para ser una verdadera entrenadora. Y que bueno, y que no sé, es como si fuese una pelea directamente moral lo que hace el Profesor Oak para salvar a Green de una vez por todas. Y le da la Pokédex para que se vuelva una experta como los demás. Sin embargo, una vez que él logra vencerla en este combate, se sale del torneo y entonces la final se decide entre Red y Blue. Donde cada uno sabe cómo va a jugar el otro, sabe qué Pokémon va a utilizar en combate, sabe las estrategias que van a hacer antes de que lo planifiquen y luchan mano a mano con sus mejores Pokémon que lo hemos visto a lo largo de este manga, de esta serie. Sin embargo, la lucha continúa y gracias al equipo y a la amistad que ha logrado cultivar nuestro Red, logra vencer a su rival más poderoso, al bueno de Blue. Y de fondo, los cuatro de la frontera los están esperando, misteriosos entrenadores que Red va a enfrentarse en algún futuro. Red logra vencer entonces a Blue y volverse el campeón de la región por completo. Claro que sí, frente a todos sus amigos, frente a Bill y frente a todos aquellos que lucharon junto con él. Claro que sí, y es así como lo vemos ahí al lado, a la par de Green, que también gana platita por quedar en tercer lugar, y a la par de Blue, quien no es solamente un rival, sino que es su mejor amigo. Por otro lado, Mew está ahí dando vueltas alrededor de Pueblo Paletas, sabiendo que, bueno, que él volverá a encontrarse con estos entrenadores. Pero así termina entonces la saga de Red, Green y Blue, donde los tres se volvieron los mejores entrenadores de la región y del Pueblo Paleta, que esto es algo que quiero destacar que sale en el manga. En un momento cuando Giovanni se enfrenta acá a Red, le dice que él quería tomar todo el Pueblo Paleta porque ahí estaban los Pokémon más puros. Que ahí es donde la gente también tenía una conexión más grande con sus Pokémon, por eso es que salían grandes entrenadores y que iba a utilizar esa conexión para poder controlarlos a todos. Es decir, el Pueblo Paleta, que es un pueblo de inicio bastante tranquilo, es un pueblo destinado a la grandeza y a esta comunidad que tienen estos humanos con estos Pokémon, algo bastante lindo que, bueno, pusieron acá en el manga. Al final, como vieron en los tomos anteriores, aparece el mapa y la ruta de la aventura con todo el viaje que hicieron a lo largo de este tomito, bastante copadiño, con todos los Pokémon que aparecieron y la data de los Pokémon del equipo de Red. ¿Cómo quedaron entonces acá Pikachu nivel 51, Venusaur en nivel 60, Poliwag en nivel 61, Snorlax en 52, Gyarados en 48 y Aerodactyl en 41? ¡Wow! La verdad es que nos entretuvo bastante, nos gustó un montón y no sabemos si vamos a continuar con la saga de Yellow, que también se publicó acá en Argentina, que no sabemos si va a seguir publicándose el manga completo de Pokémon a lo largo de estos meses por Panini, pero esperamos que sí. Esperamos que esto te haya divertido, informado, hecho pasar el rato entretenido, enfriado el café. Nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Yeah!
Pokémon.